summertime. Ladies looking hot, shaking up like they got tea. And it's a red cat, come on. Hola, DJ Tamaka en Pure Night, aquí en Acapulco. Ok, y ahora vamos a hablar de las partes de una tornamesa de vinil, ¿sí? Este es el plato que gira en la tornamesa. Este elemento se llama patinador. Es de un material sintético que precisamente se llama patinador porque hace esto, gira en la parte para donde tú quieras, ¿sí? Eso es lo que le ayuda al disco a patinar. Si tú pones un disco encima del plato, vas a echar a perder el disco. Es bien importante que tengas un material bueno para que esto lo proteja siempre, ¿sí? Pones tu disco, patinas y juegas con él y haces scratch, haces lo que quieras. Este es el encendido y el apagado de la tornamesa. Este es el play, pausa. Esto es para las revoluciones a 45 o a 33, según te lo requiere el disco. Este es un foco, un haz de luz, para que te guíes dónde están los espacios para poner la aguja, ¿sí? El peso es bien importante. Tienes que darle la ganancia que quiera para la aguja, para que tu audio salga lo más claro posible hacia la parte exterior, ¿sí? Y el pitch, pues obviamente, lo vas a manejar a criterio propio. Un reproductor o tornamesa de CDs es prácticamente lo mismo. Obviamente aquí, pues como es digital, aquí con estos botones, tú buscas el track que vayas a tocar, haces esto, adelantas, atrasas, el pitch sirve para lo mismo, tiene efectos para botón, para sampleo, para cortes, ¿sí? El disco lo vas a meter por esta parte. Entonces, prácticamente son las mismas funciones que hace esto, el play y la pausa, el cue para nosotros. Entonces, sí es bien importante que sepas todas las piezas de cada reproductor. Eso te garantizo que entre más conozcas tú el equipo, más ventajas vas a tener para poder mezclar la música. Acuérdate, esto es más de corazón que de práctica. Nos vemos a la siguiente.